Magic to go. Lo que acabamos de ver fue una producción hecha por los alumnos de sexto año que ahora están en séptimo. Somos nosotros. Del Colegio Provincial Ernesto Sábato, hay que aclarar. Claro, somos nosotros. Quedó buenísimo para mí. Y estuvo bueno. Medio complicado estuvo hacerlo, pero estuvo Y bueno, sí. quedó bueno. Vamos a ver el primer capítulo en el tercer bloque. Así que quédense ahí. Bueno, arrancamos, Retomamos seguimos. el debate entonces. Sí. Chicos, ¿qué es el machismo? El machismo es una ideología que hace que el hombre se sobrevalore, se superponga sobre la mujer en el ámbito social, laboral, económico. Eso, más o menos. Creo. ¿Algo más? No. ¿Alguien quiere resaltar? No se olviden de acercarse al micrófono. ¿Chicos? ¿Nadie más quiere opinar? Bueno, le preguntamos a Laura qué. El machismo es una, una actitud, es como dice, también puede ser una ideología. Es una actitud que se pone no solo el hombre, sino también muchas veces muchas mujeres, por una base cultural también, por una tradición, como decimos, por sobre una persona inferior. En este caso, y hablando de esta temática, estamos hablando de la mujer, ¿no? Entonces, este machismo hace que la mujer, la pone a la mujer en un lugar inferior al hombre. Es un sistema, en realidad, que es el famoso sistema patriarcal también que llamamos, claro, sí, que viene justo le iba a decir, de toda la vida, ¿no? Toda la vida, históricamente. Claro. Chicos, ¿a qué edad se percibe más? ¿Ustedes creen que se percibe más? Yo creo que se basa más que nada en una parte de la educación que recibe la persona desde chico. Pero, qué sé yo, puede ser un poco más a la edad de los 12 que ya las hormonas empiezan a incrementar en una persona y todo lo demás. Creo. No sé, es una opinión. Yo comparto con él, pero creo que es como la educación que uno recibe, ¿no? Porque ponerle si mi viejo o mi papá viene de tiempos anteriores y ya de chico me enseña a mí que yo, por ser hombre, estoy arriba de la mujer. Claro, que uno hay que mandar. Claro, uno ya tiene esa mentalidad en la cabeza, o sea, crece con eso y después es muy difícil cambiar eso. Entonces es bueno cuando sos joven y, por ejemplo, ahora, que intentar hacer el cambio ahora, capaz para que nuestros hijos puedan cambiar un poco más, porque no creo que con esta sociedad podemos cambiar todo, ¿no? Pero a medida que van cambiando las cosas y nosotros mismos vamos cambiando, entonces cuando seamos grandes le enseñaremos otras cosas a nuestros hijos, ¿no? Que el hombre siempre está por encima de la mujer, y que, porque uno se mete eso en la cabeza y después no hay con qué darle. Claro, uno es difícil crece con eso y claro. Que no siempre se repita lo que nos enseñan. Claro. Es que no es necesario a veces repetirlo, porque no hace falta. Yo pienso eso. Vamos a ver qué dice la gente en la calle de qué es el machismo. ¿Y a qué edad se percibe? Dale. El machismo, aquel el que hace las cosas a un nivel extremo. Digamos, ya cuando llegas a meter una lesión, tanto como psicológica, física, etcétera, etcétera. La menosprecia, capaz, ponele. O la hace más sensible, ponele. El machismo para mí es imponer poder sobre la mujer. El hombre. Cuando el hombre se cree superior que la mujer, o sea, trata de manera inferior a la mujer. Es cuando el hombre se siente superior a la mujer y yo creo que como que intenta dominarla y controlarla. Y el machismo es una ideología que tiene más un grupo de personas que creen que el hombre tiene ciertos derechos por encima de la mujer y tiene ciertas pautas culturales que lo toman como verdadera y no lo quiere cambiar. Y habría que verlo en distintas ocasiones, en distintas situaciones. Decirlo así, si existe o no existe, me parece que es demasiado tajante la división. En algunas situaciones sí y en otras no. Algunas clases sociales se da más que en otras. El adultez.
después de los 20 años en adelante, ponele. Pero a partir de los 35 o 40 por ahí se nota mucho más. ¿De dónde crees que proviene? No, desde que existe todo. ¿A cualquier edad? Sí, a cualquier edad. Vos fíjate que de por sí ya empieza con el mismo género, onda. Desde que uno nace, vestite rosa azul, o este azul es porque esto y esto, y esto va a ser más que esto. Onda, yo creo que está desde el primer momento. Me parece que no tiene una edad, porque como tiene que ver tanto, tiene mucho que ver la familia y la crianza del varón, así que a veces lo podés ver entre hermanos hasta cuando son chiquitos. Entonces. Y se percibe, yo creo, en todas las edades, las madres mismas a veces incluyen el machismo al decir, digo, no haga esto porque eso hace una chica y. Cosas así, casi todas las veces, pero se va más en la adultez, en la adolescencia, la adultez, donde se ve más. Eso fue lo que dijo la gente en la calle sobre qué era el machismo y a qué edad se percibe más. Dale. ¿Y ustedes a qué edad? No, pará, te estás confundiendo ya. ¿En qué situaciones cotidianas creen que se ve el machismo? ¿Algún ejemplo? Si nos pueden tirar, chicos. Sí, yo creo que. O sea, uno de los ejemplos más obvios que no solamente se utilizan en la casa, sino en el laburo también, en la escuela, es el hecho de la fuerza. Por ejemplo, el chico tiene que levantar las cosas pesadas, la chica tiene que lavar los platos o dedicarse a cosas más sutiles o más delicadas porque es mujer. Claramente. Y el hombre más a cosas de peso porque es hombre nada más, y la mujer tiene que hacer cosas delicadas porque es lo que hacen las mujeres. Luis, que vos tenés... Como dijo ella, en el ámbito así doméstico, también en el laboral. El doméstico, con eso de que tiene que ir a la cocina, a lavar los platos, esos típicos chistes machistas, pero que no se escapan de la realidad. Es algo que pasa muy frecuente eso. De que, por ejemplo, dicen de que tiene que... La mujer es todo lo más delicado, cuidar a los hijos, quedarse en la casa, y después que el marido sea el que vaya a laburar y el que haga todo lo que sería la fuerza y todo eso. Y también en el ámbito laboral, de que le dan el cargo más complicado al hombre, y a la mujer le dan tipo como lo más simple, el oficinista y cosas así, el hombre que está así moviendo las cajas, que esto, que lo otro, pero nunca vas a ver una mina haciendo eso. O también igual creo, refiriéndome al ámbito empresarial, también creo que se usa mucho la vista del hombre como el poder, entonces siempre de gerente o de director de algo, se ponen a hombres, mientras que el laburo pesado, que es todo el papeleo, administración y eso, siempre vas a ver en las películas, siempre está la típica secretaria, claro, que hace todo el trabajo, mientras el hombre es el que pone la plata y el que está sentado en la mesa grande, mientras la chica tiene un escritorio abajo. Es interesante lo que dice, ¿no? Laura, ¿vos qué pensás? Sí, estoy concuerdo con lo que dijeron. Creo que permanentemente se están recibiendo mensajes de machismo en todos lados, desde la televisión, en la diaria de uno, ¿no? En la escuela. Quieren hacer como un chiste, pero... Claro. Pero no creo que vaya. Ah, ya no, pasaron ya. Los chistes. Inclusive hasta los chistes son machistas. Porque son bastante fuertes y se ven. Tal cual. Todo lo que es lo doméstico, también cuando uno... Cuando vas a un comercio, a una juguetería, a comprar algo para un nene, para un varón, está todo celeste, todo rosa, como decían también en la calle. Claro, está todo estereotipado, nace, ¿no? Claro. Inclusive cuando vas a la librería, que eran, no sé si ustedes estuvieron a cargo de sus útiles cuando iniciaron las clases, sí. Pero te das cuenta que hay un sector de nenas, hay un sector, sí, de varones, y a mí puntualmente pasó con mi hija que ella no quería ir al sector de nenas, claramente. Pero si a mí me gusta más esta carpeta que te da como más fuerza, más power, dice, y a mí me tocó si voy al sector de donde yo soy nena, me toca el gatito, el Saraquei, no sé. Los ponis. Claro. Entonces, creo que permanentemente hay mensajes y ese es el desafío de poder derribarlos. Muy bueno lo que dijo, ¿no? Vamos. Chicos. ¿Quiero agregar algo? Sí, a lo que decía ella del tema de colores. Que también son mensajes que nosotros ya estamos acostumbrados y ya los pasamos muchísimo por encima, pero la verdad que hay que rescatarse de eso, que si uno lo empieza a ver
y se empieza a dar cuenta de dónde es, desde dónde se plantea este tema del rosa para la nena, el azul para el varón, te vas a dar cuenta que está en todos lados, absolutamente sí, en todos lados. Pero nosotros cotidianamente lo pasamos muy por encima. Igual que el hecho de... porque ya incluso, lo tenemos como inculcado también, ¿no? Sí, desde ya chiquitos. Desde chiquitos, o tal vez no tanto, o incluso hay gente que tiene otra ideología que no es el machismo, que lo ve muchísimo más fuerte, el tema de los colores, o también está mucho el tema del piropo, claro, o del toqueteo, y qué sé yo. Eso también entra dentro de machismo porque nos cosifican o nos... O sea, nos... No sé cómo decirlo. Pero básicamente nos tienen como una cosa que se puede ver, tocar, todo. Claro. Y no es así porque nosotros también tenemos decisión sobre nosotras y si yo no quiero, es no. No, claro. Hablando de lo que... Diciéndolo... se me fue la palabra. Bueno, por lo que decías vos, ponele, ¿qué opinás de las que mujeres entren gratis al boliche? Y los hombres tengan que pagar. No, pagan los hombres para entrar. Eso es justamente, o sea, nuestro tema en sí es igualdad de género y eso es una desigualdad muy importante porque es más que nada lo que se refiere al marketing o la llamada, claro, de ventas. Creo que de alguna forma están siendo como utilizadas las mujeres para que entren al boliche. Yo creo que es una conveniencia del mismo boliche, porque si hacen eso para que saben que, o sea, los chicos saben que van a ir las mujeres, entonces hacen eso para que justamente se acerquen los chicos. Claro. Porque si no, ponele que sea cobren para los dos, ¿no? Ponele que no sea gratis para nadie. Y haya 100 chicos y 10 mujeres. Al próximo fin de, yo creo que ningún chico va a querer, claro, va a querer ir. Para mí, pienso así. Ahora, por eso entonces es una hacen eso como una conveniencia. Bueno, ¿vamos a otra pausa? Dale, vamos a una pausa más. Sigan acá.